Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de debate Micrófono Abierto. En la tarde de hoy estamos con tres panelistas espectaculares: Samuel Avendaño, Serena González y Nicole de Ávila. Bienvenidos. Vamos a pasar una tarde súper agradable porque además tenemos un tema muy importante. ¿Qué pasa con el rol de los influenciadores y de los periodistas? ¿Es un periodista influenciador, un influencer es periodista? Dado a que se han venido algunas polémicas con todo esto de que los influencers ahora están haciendo periodismo y que de los periodistas también estamos esperando influencias, entonces, bueno, queremos llegar a este tema. Hoy en día, básicamente, tenemos una situación y es que nos encontramos en un punto en el que la información está a la vuelta de lo que nos demoramos desbloqueando nuestro dispositivo. Pero aún así, hay quienes no tienen la cultura todavía de mantenerse informados por medios tradicionales. Y resulta que pasa que ven una información, la ven en memes, la ven súper viral, y para poder identificar qué pasó, van a su influencer favorito. Porque además de exigirle que hablen sobre un tema y una noticia, están pendientes de absolutamente cada cosa de su vida. Entonces, partiendo de este hecho, ¿los influencers están haciendo periodismo, sí o no? ¿Cuál es el rol de cada uno en la sociedad? Comencemos con Nicole. ¿Qué tal, Nicole? Bienvenida. Hola Michelle y hola a todos. Bueno, hay personas que dicen que hay que mantener estos roles por separados, que unos son periodistas y los otros deben ser solamente influencers, pero yo opino que un periodista que es influencer le aporta significativamente a la empresa mediática para la cual trabaje, ya que no solo están generando ingresos extra por parte de ellos, sino que también ayudan a crear una identidad a la marca muy nítida y un cierto valor que también se ve en función del posicionamiento. Ayudan a que esta empresa tenga más visibilidad. Y no menos importante, y pues lo que todos buscan es aumentar la audiencia y también mantenerla. Por ejemplo, una periodista deportiva, tengamos como un ejemplo local, Melissa Martínez, tiene un público en redes sociales y este público que ya ha creado una fidelidad con ella, a cualquier programa al que ella vaya, la van a seguir. Entonces, esto va a hacer que la audiencia siempre esté en unos ratings más altos y para mí es como muy importante, porque no solo es como que los periodistas ahora deban tener presencia en redes, sino que también deben tener una comunidad que sea fiel a ellos, que lo siga a donde esté, porque a la vez esto va a crear veracidad y confiabilidad en el periodista. Entiendo, Nicole. A ver, Samuel, me gustaría saber qué estás pensando al respecto. Bueno, en sí los roles de, digamos, un influencer y un periodista, pues la verdad es que están como separados, al menos para mí, de manera muy clara. La labor del influencer, ¿cuál es? La de entretener, así de simple. La manera como lo hagan puede ser más periodísticamente correcta, supuestamente o no, pero al fin y al cabo esa es como la función que cumplen los influencers dentro de la sociedad. La gente la sigue solamente para tener un momento de entretenimiento. La labor de los periodistas va más allá, o sea, se puede decir que los periodistas se dedican a informar, se dice que se dedican a cuestionar las estructuras de poder y pues eso es algo que solamente lo da tener cierto entrenamiento, digámoslo de esa manera. Lo que ha pasado con los influencers es que, digamos, tener ese tipo de entrenamiento, quieren hacer contenidos que de pronto tradicionalmente le tocarían al periodismo. Y al momento de hacerlos terminan no cumpliendo estos estándares y terminan creando una carrera de eso. O sea, tenemos todos estos canales de salseo en internet que pues se dedican a cubrir ciertos eventos que pasan, pero que no necesariamente lo hacen desde una vista periodística, sino simplemente por cubrir el hecho y el morbo y todo eso. Y eso está bien, porque la gente necesita entretenimiento, pan y circo. Pero quedarse solo en eso no es hacer previo. Entonces, como que un Por separado, contenido es por una separado. cosa y el otro contenido es otra cosa completamente distinta. Como diría mi abuela, nadie se pisa la manguera.
¿Cómo? ¿Cierto? Como diría mi abuela, nadie se pisa la manguera. ¿Cierto? No. Ok, no. Selena, adelante. Yo creo que tomando un poco de lo que dicen Nicole y Samuel, yo diría que se puede ser ambos, dado que se pueden como aprovechar estos nuevos formatos y nuevos medios para difundir información de forma atractiva y de esta forma como atraer nuevas audiencias. Pero yo también diría un poco de lo que dice Samuel, hay que como que mantener ambos roles por separado, y esto sobre todo en el caso del periodista para no perder credibilidad. Por ejemplo, los influencers suelen como recibir ciertos beneficios de marcas o servicios si hablan de ellas. Entonces su opinión se puede ver como comprometida y esto en el caso de ser influencer y periodista puede afectar la credibilidad de este y, no sé, comprometer un poco su opinión si le están pagando o no le están pagando por decir determinada cosa. Ok, referente a lo que dijo Samuel, es muy importante porque es uno de los temas que se está tratando mucho en la polémica y es el entrenamiento. El entrenamiento que están teniendo los influencers para tener periodismo. Entonces, la pregunta ahí sería, ¿los influencers no son periodistas porque no han estudiado periodismo? Pero no me contesten todavía. Vamos a ver un fragmento de un video de una opinión que tenemos en una de nuestras fuentes y seguimos con el debate. Una ventaja mayor para hacer llegar estos mensajes gracias a esa cantidad de canales que tenemos. Y es que los bloggers son, al menos en el mundo lifestyle, verdaderos influyentes. Restaurantes, relojes, coches, hoteles, todos buscan el favor de uno de estos embajadores de marca, ya sea de forma particular o pasando por caja. Y es ahí donde la credibilidad de esta nueva figura se tambalea. Son muchos los prescriptores que tuitean a golpe de talón. Hoy, el mejor yogur del mundo es el de Hacendado, pero la semana que viene será el de Danone, porque así tengo 3.000 euros más en mi cuenta corriente. ¿Qué credibilidad tiene esto? Ok, según esto, los influencers tienen una conexión importante con las marcas, y esto es lo que mueve todo. Pero entonces, conexión importante con las marcas versus académica, ¿cómo es esto? ¿Qué piensas, Elena? Yo diría que es muy difícil que un influencer alcance el profesionalismo de un periodista sin haber estudiado periodismo. Si bien puede contar con un buen manejo de las fuentes y estas se pueden sentir como cómodas hablando con él, con el influencer, hay límites en las relaciones de cada uno de fuente y periodista que se deben manejar adecuadamente para no perder credibilidad. Sin embargo, creo que también es muy importante este uso que hacen los influencers de los nuevos medios y formatos y los usan de tal manera que resultan atractivos para las audiencias, como lo hace Daniel Samper Ospina, que utiliza YouTube para difundir información con su noticiero NotiDani. Y si bien lo maneja con un poco de humor, usa fuentes como medios de comunicación para apoyar la información que da. Entonces, a continuación le vamos a dejar como un fragmento para que se hagan una idea de lo que hace Daniel Samper. Amigos, el tal Iván se comprometió a recibir a 4.000 afganos como si los pobres afganos no tuvieran ya suficientes problemas. Muy de buena los que fueron asignados a vivir en Colombia. Ustedes se van a Praga. ¡Sí! Ustedes a París. ¡Sí! Los del grupito de allá se van a Colombia. Interesante video y sobre todo porque es un formato bastante polémico en todo el tema político. Nicole, ¿qué tienes al respecto? Tengo un ejemplo, pero antes de dar el ejemplo, quisiera decir que para mí no es un problema que algunos influencers hagan periodismo, siempre y cuando lo hagan bien y sean rigurosos al respecto, porque en la historia del periodismo siempre ha sido reconocido como un oficio desde sus inicios y nosotros vemos grandes periodistas que vienen de otras profesiones. Entonces, ante la revolución de las comunicaciones, que todo el mundo puede dar su opinión, todo el mundo puede dar información al respecto. Creo que no es que la figura del periodista vaya a desaparecer, sino que más bien es una invitación a que se hagan las cosas mejor. Y también porque vemos que no es como tan así de que los influencers ahora sean como los medios o algo así, porque no, ahora hay una exigencia del público en sí. Y creo que lo podemos ver en portales web y en las redes sociales de periódicos como El Tiempo, que cada vez que hacen una noticia como sobre un influencer o sobre un hecho de que a la gente le parece como muy bobo, la gente critica esto y lo cuestiona.
Entonces, ahí es donde entra como ese rol del periodista de documentarse, de ser riguroso, de contextualizar bien para ayudar a las personas a entender qué sucede en el país y en el mundo y cómo esto los afecta a ellos. Y en cuanto al ejemplo que venía diciendo de estas nuevas formas de hacer periodismo, aquí en Colombia tenemos el caso de Alejandro Riaño, que a través de su personaje Juanpi González parodia personajes de la realidad, presenta noticias y hace entrevistas. Y ojo a este tema de las entrevistas, porque creo que él ha manejado personajes difíciles, pero al contrario de otras entrevistas que estamos acostumbrados a ver en el país, donde manejan personajes políticos polémicos, en esta sí se siente un buen ambiente. Esto lo podríamos comparar con las entrevistas de Vicky Dávila o la reciente entrevista de Vanessa de la Torre a María Fernanda Cabal, en donde hay un ambiente bastante hostil y se ve que el periodista pierde el control. Es muy contrario a lo que hace él, que hace que, aunque no compaginen con la misma ideología política del personaje que se presenta, la gente se sienta atraída por ver este video por el ambiente que hay. Y no como en otras entrevistas, que lo que se busca es como hacer un show mediático. Entonces, a continuación, uno de estos videos. Porque así no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, ¿a qué vino? Si sí, hágale, Pascual. No sirven para sí, nada. ¿A qué viene? Aquí. Entonces, sí. Entonces, no, me voy. Sí, pues María Fernanda, váyase, no, porque no, es que aquí la estamos invitando. Ese nivel a que de agresión hable de ustedes. No, le estamos dejando que escuche, la queremos hablar. Queremos... Pero si estoy dando mi punto de vista, perdón. Bueno, aquí en Micrófonos Abiertos estamos muy felices con este tipo de ejemplos porque nos gustan que nuestros espectadores tengan varias opciones. Y para tener varias opciones, vamos con nuestro tercer panelista, Samuel. Adelante, ¿qué opinas? Bueno, digamos que tener cierto entrenamiento en periodismo, o al menos que la persona tenga cierto entrenamiento en periodismo, garantiza de que en algún momento se le brindaron las bases, no solamente en la investigación, sino las bases éticas para el desarrollo, pues, de la labor periodística. Caso que, pues, los influencers no la tienen, o sea, como que si no tienes un título de periodista, como que nada te garantiza si esa persona realmente tuvo como una educación ética y que no va a cometer, digamos, errores con respecto a, no sé, citación de fuentes, usar falsos testimonios, eso. Y no es que eso está mal tampoco, porque de nuevo la función de los influencers no es la de, pues, simplemente informar, sino más la de entretener a las personas que están digamos suscritas a sus canales o que ven su contenido. Su propósito es entretener, no el de informar, y sobre todo no necesariamente el de hacerlo de una manera veraz o hacerlo de una manera digamos efectiva. Digamos que esa es la razón por la que, digamos, el contenido del periodista y el contenido del influencer son dos cosas completamente separadas, porque en uno tienes como la rigurosidad y tienes, digamos, la labor de investigación y la labor ética del periodista, y en el otro tienes la información, pero también tienes un factor de entretenimiento que en teoría debería estar presente en el periodismo, pero que de pronto... los influencers, con todos estos otros nuevos medios, lo han presentado de una manera muchísimo más, digamos, atractiva para las audiencias. En este caso, pues, tenemos, como decía Nicole, entrevistas que no parecen entrevistas porque parecen más una conversación entre camaradas. Si queremos citar un ejemplo, pues ahí tienen, ahí va Llanos y todo el mundo peleándose si eso era periodismo o no, si va Llanos es periodista, o si Llanos no es periodista y porque él es el único que tuvo la oportunidad de hablar con Messi, con todo este asunto del PSG. Gente, o sea, Ibai Llanos mismo dice que él no es periodista y él no busca ser periodista, eso es simplemente como una oportunidad que se presenta para él y que le ayuda a su marca de influencer. Y eso está completamente bien, no quiere decir que el periodismo esté en decadencia porque Messi prefiere hablar con un amigo que hablar con un periodista que lo va a atacar, seguramente, porque la labor del periodista también es la de atacar a, digamos, estas figuras, de poder hacer las preguntas incómodas.
en muchos casos también pasa con los influencers que cubren cierto tema, lo cubren de una manera polémica, pero obviamente están escondidos detrás de la pantalla y no están atacando directamente como a la persona de cara a cara, cosa que muchas veces los periodistas estamos obligados a hacer. Entonces, pues esa es más que nada como la diferencia entre tener como entrenamiento y no tener entrenamiento. Ok, perfecto. Claro, esto es periodismo. Nicole. Nicole, adelante. ¿Qué tienes? Okay, dale, dale. Estoy de acuerdo con Samuel en esto de que una cosa es entretener y otra cosa es periodismo, pero en la parte de la formación de que decías de que nada garantizaba que los influencers ejercieran bien el periodismo, te hago como una contrapregunta. ¿Qué hay con todos estos grandes periodistas que no se formaron como periodistas? O sea, no se podría decir como que ellos, por ser influencers, no son capaces de ejercer un buen periodismo. Lo cierto es que, o sea, como que tienes razón en el sentido de que... Espera, ¿te estoy cortando, Michelle? No, dale, okay. Dale. Ok. Sí es cierto que en el periodismo, pues existe la historia del periodismo como el oficio, en el que la persona que llegaba a hacer periodismo realmente como que se entrenaba dentro de las oficinas de las empresas periodísticas. Pero ese entrenamiento está ahí, desarrollado por las empresas periodísticas. Entonces, como que estos grandes periodistas, solo por el hecho de pasar por las empresas periodísticas, terminan recibiendo ese entrenamiento ético, ese entrenamiento de rigurosidad, ese entrenamiento de la búsqueda insaciable, la objetividad y de la investigación. Cosa que no necesariamente, pues, los influencers van a tener de por sí. No estoy diciendo que no lo puedan aprender, solamente digo que el pasar por la empresa periodística o el pasar por un entrenamiento periodístico, ya sea por la universidad o por cualquier otro tipo de medio, pues digamos que da ciertas bases que generan credibilidad. Ok, gracias. Serena, ¿tú quieres agregar algo más? Creo que lo único que diría, y es un poco como el primer argumento que daba Samuel de mantener como separados los formatos, y diría que no necesariamente tenemos que mantenerlos separados. O sea, al contrario, el periodista puede tomar un poco de esos nuevos formatos que usa el influencer para atraer nuevas audiencias y que la información que dé sea muy atractiva. Como el caso que teníamos ahorita, que estamos viendo el video de Dani, de Daniel Samper Ospina con su noticiero. Lo hace de una forma atractiva, pero sin dejar el buen uso de las fuentes del periodismo. Entonces, esa sería mi postura. Pero, gracias, Elena. Yo tengo algo que decir con respecto a eso. El periodista, cuando está haciendo una noticia o cuando está cubriendo algún evento, alguna cosa, en la mayoría de los casos, o sea, nuestra labor es borrarnos a nosotros de lo que sea que estemos cubriendo. Cuando tú eres influencer o periodista o eres influencer con matices de periodista, la noticia no es la noticia que tú estás cubriendo, la noticia eres tú cubriendo la noticia. Entonces, como que eso va, digamos, en contra de algunas de las leyes básicas del periodismo, de alguna manera. Entonces, pienso que la separación de contenido sí es apropiada, ¿sabes? Pero es que tú, o sea, tú no puedes ignorar como esta nueva forma de contar historias, porque sería quedarte obsoleto, o sea... Esa separación entre lo que es un periodista que solo se enfoca en periodista y no te puede usar como las nuevas formas de hacer contenido y eso, está como mandada a recoger. O sea, porque es como una exigencia ahora del público de que los formatos sean más didácticos, que no es lo mismo como yo verme un Notidani a yo verme un noticiero normal que no me aguanto ni una hora seguida, o sea, entonces... Claro, bueno, les cuento, me encanta porque Micrófonos Abiertos se presta para todo esto, pero antes de seguir, Samuel, disculpa que te interrumpa, tenemos una situación y es que estuvimos conversando con Alfredo Sabac, periodista deportivo, profesor de la Universidad del Norte, también es locutor y pues tiene todas estas herramientas, además de que también escribió una columna sobre Ibai. Entonces esto fue lo que nos dijo Sabac en nuestra entrevista. Lo ha dicho mil veces, él no se considera ni periodista ni cree que lo que está haciendo es periodismo.
yo, entre otras cosas, no entiendo por qué creen que el estar acompañando a Messi, igual que sea, en su presentación es periodismo. Lo que estaba era ahí, no. Messi le dice, montate en el avión y vamos. ¿Qué va a decir que no? Va y lo entrevista, o sea, comparten ahí unas cosas delante de la cámara, una mamadera de gallo, chévere. Messi se siente distendido y en confianza, hablando con Ibai. Ahí no, ahí. No, Ibai no está haciendo una investigación periodística, no estaba haciendo preguntas de tipo periodístico, no hay un tono periodístico en ese relato. No, o sea, si un periodista se molesta, me da pena con ese periodista, pero ese periodista no tiene claro qué es lo que él está, qué es lo que él como periodista puede y debe hacer. O sea, si le molesta lo que hace Ibai, y si cree que Ibai es competencia para él, revísese. El problema es él, no Ibai. Estamos muy felices de haber tenido al profesor Alfredo Sabac aquí en mi micrófono abierto. Y bueno, este punto es bastante controversial, porque uno de los puntos en los que nos hace caer en cuenta en este debate es que con Ibai pasó todo este problema de que habían periodistas que estaban sintiéndose amenazados por este nuevo periodismo, digo comillas, pongo comillas por cómo lo hablaron ellos, por estas nuevas tendencias, y creyendo que porque él fue el único que estuvo en la presentación del PSG. Bueno, yo creo, como abriendo mi micrófono en este caso, es que en este debate nos quedan unas tres personajes específicos de tres tipos de formas de informar y formas de entretener. Por un lado tenemos a un Daniel Samper, periodista, con un completo y manejo de la estructura periodística, escritor, etcétera, pero definitivamente manejando unos contextos controversiales. Dos, Alejandro Riaño, una combinación entre soy un personaje, hago un poco de entretenimiento, trato de burlarme de estas cosas, pero también definitivamente tiene detrás de él un contexto periodístico. Y tres, tenemos a Ibai Llanos, que sin ánimos de ser periodista, está haciendo un contenido comunicativo, sí o sí, pero de una manera más amena, amigable, una manera menos formal, por decirlo de una manera, sin desmeritar su trabajo, porque en definitiva ha hecho muy buen trabajo y ha sido entretenido. Y también nos ha dado información que de pronto no la pueden tomar como un hecho noticioso, porque como estábamos comentando, la noticia es que Ibai ya nos estaba entrevistando a Messi. Esa era la noticia. Pero bueno, tenemos estos tres puntos y ninguno de los tres está mal. A mí me gusta citar a mi abuelita aquí en micrófono abierto, y así como dije ahorita, lo voy a citar de nuevo. Para los gustos, los colores. Estamos con unos espectadores, con unos usuarios, con una gente consumidora mucho más exigente que en tiempos anteriores. Gente que además tiene tanta información a un clic que van a consumir lo que en ese momento le dé ganas de consumir. Entonces, bueno, sin más, muchísimas gracias a nuestros tres invitados. Gracias, Samuel. Muchísimas gracias, Nicole, Selena. Quedamos muy pendientes y